Una decena de instalaciones turísticas se renuevan en Cienfuegos. Lo ha experimentado el colectivo del complejo hotelero Rancho Luna Faroluna, a donde llegó el primer ministro Manuel Marrero Cruz en su visita a la provincia. Durante el diálogo con trabajadores y directivos del sector, evaluó las transformaciones que pueden concretar en otros espacios especializados destinados a ofrecer servicios con superiores estándares de calidad. De igual manera, el dirigente apreció la primera etapa de construcción del corredor marítimo, unos 100 metros que interconectan a este circuito del ocio y el entretenimiento en la Perla del Sur. Aquí se viene desde hace varios años recuperando locales, instalaciones patrimoniales para convertirlas en hoteles encanto, hoteles, pequeños hoteles con un alto estándar y también mejorando y ampliando todas las opciones extrahoteleras. Entonces hoy hemos podido apreciar en este recorrido un grupo de mejoras, sobre todo me motivó mucho lo que se estaba haciendo por allá por la playa, que son los hoteles que se han hecho un poquito más viejos en el tiempo, pero sin embargo en Rancho Luna, en Faro Luna, un grupo de intervenciones que le levantan el estándar, ya son hoteles que están transformados totalmente, muy bonitos sus jardines, y que en el caso específico de Rancho Luna, hay una asignatura pendiente que es las habitaciones. Entonces ya ahora el año que viene se va a trabajar en la remodelación total de sus habitaciones, que será gradualmente, pero ya con ellos es un hotel que incluso que hasta pudiera ser recategorizado. Unos 22 millones de pesos es el monto invertido durante una primera etapa para ejecutar tales cambios como el que apreció Marrero Cruz en el hostal Casa Verde, donde se interviene la infraestructura del desayunador, así como áreas exteriores del emblemático sitio y la inversión de los hoteles Encanto La Punta. Cienfuegos era un producto turístico de recorrido, que es un turismo mucho más alto, interesado en la cultura, en el patrimonio, pero también en el buen servicio. Y yo creo que hubo una oportunidad que Cienfuegos aprovechó con visitantes de los Estados Unidos, de europeos, etc. Ahora vamos recuperando gradualmente, pero yo creo que ese tiempo tenemos que aprovecharlo para mejorar las instalaciones, para ampliar los servicios, sobre todo la calidad. Junto a Alexandre Corona Quintero, gobernador de la provincia, el primer ministro Manuel Marrero Cruz analizó las oportunidades del turismo en Cienfuegos, un territorio que expande sus atractivos naturales a lugares como estos en el centro sur de Cuba. Boris García Cuartero y Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.